Emprendemos otro viaje en nuestra expedición por el territorio antioqueño. Hoy partimos desde la ciudad madre, Santa Fe de Antioquia, a 1 hora de Medellín, y desde aquí pretendemos llegar a la subregión del Urabá, donde esperamos encontrar en los bosques y selvas del municipio de Necoclí al mono roquero o mono costeño, o como se le conoce más popularmente, el mono tití blanco. Una especie de primate pequeño endémico de nuestro país y que vive en nuestro departamento, en especial en las costas antioqueñas. Espero podamos verlo, ya que su población está en peligro y disminuyendo por la caza indiscriminada y la destrucción de su hábitat. Hoy en Expedición Antioquia, acompáñeme a descubrir el mono tití cabeciblanco. Amigo, para la encena de Río Negro. Claro. ¿Qué tan lejos estamos? No, estamos por ahí una horita. ¿Una horita? Ah, no, de una, mejor dicho. ¿Esperamos a alguien más o arrancamos nosotros? Vamos. Arranquemos, mejor dicho, que yo sí necesito llegar rapidito, hermano. Mucho gusto, hermano, Gustavo Blanco. Yo estoy en Necoclí, en la parte más norte de Antioquia, cerca del municipio de Arboletes, en el mar antioqueño. Voy rumbo a la vereda Marimonda, a la reserva donde está la encena de Río Negro, porque voy en búsqueda del tití gris, una de esas especies endémicas que habitan el territorio antioqueño. ¿Y por qué voy en este vehículo? Porque solo en este vehículo logramos llegar allá. Don Elkin, arranquemos, hermano, que nos fuimos. Felipe, ¿qué más, hermano? ¿Bien o bien? Usted es el guía que necesito. Ay, güey, madre, esto casi no abre por aquí. ¿Qué más, parcero? Bien, ¿o qué, mijo? Bien, hermano, ¿cómo vamos? ¿Qué tan lejos estamos en distancia? Estamos aproximadamente a unos 15 kilómetros de distancia. En tiempo de recorrido, 1 hora nos podemos estar demorando por las condiciones de la vía. Bueno, Pipe, vamos antes de que nos coja el agua. Listo, monte, que nos fuimos. El tití cabeciblanco, Saguinus oedipus, sí, Saguinus oedipus, es uno de los primates en mayor peligro de extinción en el mundo. Del tamaño de una ardilla, el tití cabeciblanco es un primate del Nuevo Mundo que se caracteriza por su mechón de pelo blanco, el que le da su nombre. La parte superior del tití, o sea, la espalda, es principalmente negra o marrón, mientras que el resto del cuerpo, brazos y piernas, son predominantemente blancos. Machos y hembras pesan casi lo mismo, aproximadamente entre 405 y 420 gramos en el medio silvestre. La dieta de los titís cabeciblancos es estacional, o sea que se relaciona directamente con la época de lluvias. Cuando la fruta escasea, la proporción de resinas, néctares e insectos aumenta en la dieta de estos pequeños primates. Siendo la fruta la mayor porción de su dieta, los titís cabeciblancos son un agente muy importante de dispersión de semillas para los árboles de los bosques en los que habitan. Ya nos estamos internando más en el bosque, en la zona rural de Necoclí, muy cerca a la vereda Marimonda, en un ambiente boscoso, húmedo y muy exuberante. Conversando con nuestro amigo Felipe, me cuenta que nos está esperando en la caseta comunal Diana, una ecóloga que nos va a apoyar en esta travesía. Pero antes aprovecho que estamos en temporada de mango y no voy a desperdiciar este bocato di cardinale, un mango de azúcar por aquí. Ahí llegan más vecinos y compadres a disfrutar de este manjar que nos ofrece esta zona. suena. ¡Buenas! ¡Buenas! Uy, qué coro tan bonito, como suenan de bien. ¿Tú eres Diana? Yo soy Diana, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Diana Milena Gaviria es una ecóloga de zonas costeras, es contratista del proyecto de áreas protegidas de Corpurabá, amante de la naturaleza y la conservación. Ella será nuestra guía en reservas forestales, fauna y flora. Miquito, Titi, ¿para dónde? Hacia allá. Allá, ¿y con este compadre? Sí, ya está ubicado ya. Ah, no, compadre, entonces pies en polvorosa, arranquemos de una vez. Comenzamos nuestra travesía en busca del tití cabeciblanco y todo parece indicar que estamos donde es. Conocí a don William, un campesino muy amable del lugar, quien asegura con libro de aves en mano haber visto una manada de nuestro mono tití por aquí muy cerquita. Estamos en este momento en la vereda de la Marimonda. Esta vereda hace parte de un distrito regional de manejo integrado. Es un área protegida. Y son varios municipios. El área protegida está conformada por 8 veredas del municipio de Necoclí. Ok. El área protegida, pues el nombre completo es Ciénaga de Río Negro, Ciénagas de la Marimonda, El Salado y Bajos Aledaños. Es importante porque protege un complejo de humedales. Ah, ok. Protege un complejo de humedales que está conformado por las 2 ciénagas, los bajos, que son bajos con zonas de humedales, bosques inundables, y en la ensenada tenemos bosques de manglar, que también son muy importantes. Toda esta área son alrededor de 30.000 hectáreas. Ah, aquí vemos en el GPS mira, más o menos un mapita. Aquí se ve la ciénaga de la Marimonda, esta es la ensenada de Río Negro. Y aquí estamos en esta zona yendo a buscar los titís. Me decías que hay varias familias que tenés identificadas por aquí. 8 grupos tengo identificados, o sea, los que tengo identificados son 8 grupos. Claro. ¿Para dónde los vio? ¿Para allá? No, aquí cerquita, aquí mismo está. Ah, no, no, hágale que lo sigo, compadre, que yo quiero ver este tití comparar con otros que he visto en otras partes del país. Caminamos más adentro del campo, pasamos por plataneras, por caños, por terrenos escarpados buscando nuestro monito. Ah, pero al parecer no se quiere dejar ver. Pero espérate, un momento. Al parecer lo estamos escuchando. Uy, uy. Ahí está. Ahí sí un sonido de esos arbolitos de... ¿Los fleteos por allá o qué? Mira, velo, velo, velo allí en el árbol, míralo, míralo. Viajamos unos 360 kilómetros desde Santa Fe de Antioquia hasta Necoclí, en el Urabá antioqueño, para buscar en su hábitat natural al mono tití gris o al mono tití cabeciblanco. También a don William Licona, nuestro guía del lugar, y acompañados de Felipe Montoya, un conservacionista quien nos apoya en esta misión, nos dimos a la tarea de encontrar el mono roquero, como también se le conoce. Ya llevamos algunas horas internos en esta selva húmeda tropical y todo parece indicar que estamos a punto de ver a nuestro tití cabeciblanco. Ahí está. Ahí sí un sonido de esos arbolitos de... ¿Los metemos por allá o qué? Mira, velo, velo, velo allí en el árbol, míralo, míralo. Por cadena de palo de mango veo movimiento, pero es más como por pájaros. Más fácil primero escucharlo, ¿sí o no? Sí, es más fácil primero escucharlo. Tiene unos sonidos agudos característicos. Tiene muchos vocablos. Ellos pueden tener 30 tipos diferentes de sonidos para alertar al grupo, otros sonidos que indican que hay comida, abundancia de comida. O también entre ellos cuando están jugando, cuando tienen comportamientos de acicalamiento, de apareamiento. Entonces tienen un lenguaje bastante amplio. Aunque los escuchamos, no pudimos verlos. Creemos que están en las copas de los árboles aquí alrededor. Ellos seguro que nos están viendo, pero nosotros todavía no los vemos. Seguiremos caminando por el bosque, tratando de avistar este espécimen, nuestro mono tití cabeciblanco. Hoy en día, la mayor amenaza para la supervivencia del tití es la extensiva deforestación de su hábitat para actividades agropecuarias y para explotación de madera para combustible y construcción. además de su captura para el comercio ilegal de especies silvestres como mascotas en Colombia. Todavía, hombre. Diana, William, aquí ya no empieza a estar como muy despejadito, como muy bajito de árboles la cosa. Sí, ese es precisamente uno de los riesgos que enfrenta la especie de tití, la deforestación. La disminución del hábitat hace que los grupos no encuentren un hábitat apropiado para vivir, la oferta alimenticia y las poblaciones se van reduciendo. Incluso he visto que en zonas de pronto no tanto como estas, pero más despejadas, ellos para seguir sus corredores les toca bajar a tierra y ahí se vuelven súper vulnerables, con perros y otro montón. Sí. Ese es el riesgo más grande, donde no hay árboles. Es por eso que la especie está considerada en peligro crítico de extinción. Fue usado para estudios biomédicos. Eso supe, que en los años 80 se llevaron una muy grande cantidad, varias decenas de miles, para el estudio científico de varias enfermedades. Sí, en esa época no estaba regulado el comercio y la captura de la especie, entonces sacaron muchísimos de los sitios de Colombia para investigación. Vamos a buscar más abajo, que otra zona más boscosa. No llegamos a la humedad, la ciénaga. Ah, no, vamos, que yo quiero ver humedal. Ese es otro de los objetivos de este viajecito, yo quiero conocer el humedal. Continuamos nuestro recorrido por esta hermosa selva húmeda, encontrándonos con lugareños tanto humanos como insectos gigantes y una buena cantidad de zancudos. Una naturaleza fantástica, pero sin previo aviso llega la lluvia y para nuestra búsqueda. Se empezó a llover. Si mal no me acuerdo, los micos no es que sean muy amantes del agua. No son muy buenos para el agua. Deberían estar en este momento metidos en algún arbolito, escampándose en alguna rama, ¿sí o no? Este ecosistema de humedal es muy importante porque funciona como una esponja. Sí. Cuando hay bastante agua, época de lluvias, se riega, se esparce toda el agua y la vegetación que está alrededor atrapa todos los sedimentos y luego libera el agua lentamente, pero la libera más limpia. Esa es como, digamos, de los grandes servicios ecosistémicos que proporciona el humedal, además de la oferta hídrica. O sea, el humedal en cierta forma me purifica el agua y me mantiene los niveles de agua, eso es su función. Es un regulador hídrico. La otra ciénaga que tenemos es la ciénaga del Salado. De esta ciénaga se abastece el municipio de Necoclí. Es la que proporciona el agua a toda la área urbana del municipio de Necoclí. Y es uno de los objetivos de conservación del área protegida, las zonas de los humedales y esa ciénaga por la importancia que tiene en el abastecimiento de agua. Esta es la boa constrictor, uno de los depredadores naturales del mico tití cabeciblanco. Es una especie de serpiente de la familia de las boas, Boidae. Es nativa de América y está desde Argentina, pasando por Colombia hasta el norte de México. Vive en hábitats con poca cantidad de agua, como desiertos y sabanas, a la vez que se le puede encontrar en bosques húmedos y terrenos de cultivo. Es un reptil tanto terrestre como arbóreo. Mide entre medio metro y 4 metros de longitud. Es un animal solitario y nocturno y sale a cazar al caer la noche. Entre sus presas no solo incluye monos y pequeños mamíferos, sino también lagartos, pájaros, zarigüeyas, murciélagos, ratas, ardillas, mejor dicho, esta come lo que se mueva. Seguimos en el Urabá antioqueño, en la vereda Marimonda del municipio de Necoclí, donde en compañía de nuestros amigos ecologistas nos dimos a la tarea de encontrar el mono tití cabeciblanco en su hábitat natural. A pesar de que llevamos ya varias horas internos en esta selva húmeda, no hemos podido hallarlo. Hemos navegado por la ciénaga, donde también nos encontramos en sus orillas a la boa constrictor, uno de los depredadores de nuestro mono tití cabeciblanco. ¿Será por esto que no hemos logrado ver al miquito? Esperemos podamos avistar a nuestra especie. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Otra de esas cosas que me ha parecido como interesante para poder encontrar los micos, aunque estos no son nuestros titís, son los capuchinos, es el sonido de las ramas. Sí, es clave el sonido que ellos hacen y también el movimiento de los árboles. Oiga. Sobre todo en estos momentos cuando cayó agüita y ya paró de llover, que empiezan a moverse, cada que cogen una rama, se siente el agua. Claro, es más fácil avistarlos, ellos salen a buscar comidita. Y además los monos son de por sí muy curiosos. Sí, pues mira cómo nos miran. Al igual que los titis, ellos van a estar pendientes, más que nosotros de ellos nos están observando a nosotros, es parte del comportamiento. Sí, porque llegaron por aquí dos, hay dos allí, uno aquí, otro nos dio la vuelta por aquí. Literalmente, como dices tú, nos están rodeando. Nos están observando, ellos primero analizan si nosotros representamos una amenaza para ellos. Bueno, este es el capuchino, cariblanquito, este es el mono, tiene un montón de nombres diferentes. Sí. Ese también está en peligro. Él tiene una categoría de amenaza, pero no está en peligro crítico, como el tití. El tití está en peligro crítico. Este tiene una distribución más amplia y no es endémico de Colombia. Se distribuye también en varios países. Incluso en ocasiones se pueden tornar agresivos con las personas. Pues agresivos es que desde los árboles pueden arrojar cosas como para demostrar que ellos están ahí y que ellos también son capaces de defenderse. O sea, nos pueden arrojar frutas, palitos. Frutas, palitos, sí. E incluso heces fecales. Excrementos. Sí. Me sale visto. Eso también es una de las posibilidades. Si esto es una experiencia de sentidos, esto no es solamente ver, esto es escuchar, es oler en muchas ocasiones, es sentir, es percibir, esto es un juego de sentidos. Paró de llover, ya vimos el capuchino cariblanquito, tiene que estar por ahí andando. Vamos el titín. Vamos a buscarlo. Ya está cayendo la tarde y lo que parecía al principio del día muy fácil ver a nuestro tití cabeciblanco, a esta hora se está poniendo difícil, está como brava la cosa, pero cuando ya teníamos las esperanzas perdidas, de pronto en la copa de los árboles... ¿Están ahí? ¿Dónde? Ah, no, sí, 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 sí. Están, es un grupo. Que él tiene cría. Chévere. ¿Familia de cuántos es esta? Yo veo 1, 2. Mamá con cría. Estos son como 7, 8. ¿Alcanza uno a diferenciar aquí, Diani, mi querido Will, el macho alfa o el patrón del negocio? No, todavía no tenemos esa información. Pero la hembra sí es un poquito más grande y cuando tiene cría, la hembra siempre es la que lleva la cría. Sí, no, ahí sí la alcancé a ver, las dos crías, básico. Pero entonces en la sociedad de los titís es más como un matriarcado que un patriarcado. De pronto son como las madres las que ponen el orden... Las madres son las que crían los infantes, pero los machos ayudan como en la etapa de la juventud. Entonces los dos están muy asociados a la crianza. Incluso tengo entendido con otras conversaciones por ahí por biólogos que cuando hay varias hembras dentro de la manadita, inhiben la producción de hormona, las chicorias, y es una la que se queda haciendo la mamá, y las otras más bien le apoyan y le ayudan en la crianza. Sí, en los grupos todos colaboran en la crianza, de los infantes todos participan en la crianza. Esta es una manadita, mi querido Will. Me decías que hay varias. ¿Cuántas varias? Yo tengo identificado 8. ¿8 que usted ya las ve y las reconozca? Sí, las reconozco. Y entre ellos hay un grupo que hay un mochito de una manita, de una patita. ¿Sí? Sí. ¿Y yo, cómo hace? Yo le digo el grupo Los Mochos. ¿Y le ayuda a los otros? Le ayuda a los otros. O sea, ahí confirmamos de que es un grupo, es una especie gregaria, que se ayudan entre familias. ¡Ah, qué chévere! ¿Cómo es que es el nombre científico de Tití? Es Saguinus oedipus. Saguinus oedipus. ¿Y qué quiere decir esa de Saguinus oedipus? Saguinus es un mono pequeñito, un primate pequeño, de ahí viene el nombre. Válido, total, sí. Y el oedipus es asociado a un dios de la mitología griega. O sea, sería como el pequeño mono parecido a Zeus. Pero en este caso se parece a Oedipus. Ah, Oedipus, Oedipus. Se parece a Oedipus, que es un dios de la mitología griega. Comen frutas y cuando no hay frutas se alimentan de néctar. De néctar de flores, de insectos y de corteza de los árboles. Pero estos muchachos le pegan al caimito, le pegan a... ¿Cómo es que llama este que estamos viendo allí? Guásimo. Al guásimo. Al caracolí. Al caracolí, o sea, semillas de muchos árboles distintos. Ellos son omnívoros. Omnívoros, eso sería. Omnívoros. O sea que de fácil adaptación, en teoría, si no les quitamos los bosques. Respecto a lo que decías de deforestación, por eso es importante el tema de los corredores. A veces cuando se abren las fincas y eso que quitan las cercas totalmente, es importante siempre saber si hay este tipo de especies. Los corredores siempre, o sea, facilitan la movilidad. Porque si no ahí es donde empezamos a limitarles el hábitat de ellos. Pero cuando, como dice Juan Felipe, tenemos unos espacios de potreros abiertos, primero, pues les es difícil pasar. Y segundo, si se arriesgan a pasar, se vuelven víctima fácil de un montón. Son vulnerables. Uh-huh. Lo importante de esta área protegida también es que proporciona hábitat a especies como el tití, que aunque tienen distribución en toda la costa caribe, ya la población se ha reducido mucho por la oferta de hábitat. ¿Cuál es la clasificación en este momento? Está en peligro crítico. Peligro crítico, eso quiere decir... Eso significa que en los próximos 10 años su población se puede reducir en un 50%. Eso significa que en unos 10 o 20 años, si no se toman las medidas necesarias, puede llegar a la extinción. ¿Qué hacemos pues para que tengan un hábitat más sabroso? ¿Cómo educamos la comunidad por aquí alrededor y todos los que vienen a visitarnos? Vamos a tratar de conservar lo poquito, mucho que hay de bosque que haya. No tratar de tumbar. Me gustó esa frase, conservar lo poquito mucho que tenemos. Sí, sí. Y también es importante el hecho de concientizarnos y de no comprarlos para mascotas. Por favor. Porque cuando estos animalitos se sacan de su hábitat, ya no aprenden a vivir en medio natural. O sea que lo mejor es hacer lo que estamos haciendo nosotros, mi querido Juan Felipe. De capturarlos, pero en foto. Safari fotográfico, observarlos, conocerlos, enamorarlos y ayudar a cuidarlos. Esta semana terminamos con éxito nuestra aventura. En el municipio de Necoclí logramos encontrar este mono tití cabeciblanco que está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque seguimos deforestando, seguimos acabando con el bosque y comprobamos de ciencia cierta que Antioquia sigue siendo el segundo departamento después del Caquetá que más árboles corta en el país. Eso lo tenemos que parar, tenemos que preservar a nuestro mono tití cabeciblanco y a otras especies que dependen del bosque. Por favor, enamórese de este monito. Este tití necesita de su ayuda y que no cortemos tantos bosques para poder preservar su espacio, su hábitat y seguir adelante. Además, el municipio de Necoclí es hermoso. Por favor, des el tiempo de venir hasta acá, de conocer estas playas y darse cuenta que Antioquia tiene mar, que tenemos una riqueza impresionante que usted tiene que conocer para que se enamore y nos ayude a cuidarlo. La próxima semana, otra especie endémica del territorio colombiano que habita en Antioquia en este programa Expedición Antioquia, toda una aventura.